Nosotros estamos conscientes que hay un tipo de negocio, hay una venta de sustancias ilícitas que es imposible que se determine. Eso es imposible, por lo que todo eso implica. No tengo que explicarle porque todos ustedes saben cómo funcionan esos negocios. Ahora, yo lo que quiero es que tengamos paz y que tengamos tranquilidad y que tengamos seguridad. Y que Las Terrenas continúe siendo el lugar seguro, vivible que es. Pero sobre todo, y mucho más importante, que siga siendo un lugar, un polo turístico atractivo para la inversión, para el retiro de muchos que quieren terminar sus vidas aquí en Las Terrenas. Eso es lo que yo quiero. Señores, también decirle, ha salido la información, ya están en los medios de comunicación, pues, porque Migración estuvo aquí, en Las Terrenas, ayer en la madrugada y parte de la mañana de ayer, pues haciendo un operativo de Migración. A mí lo que me gustaría es que estos operativos de Migración no sean simplemente hechos cuando ya no aguantamos más, cuando ya las noticias están por doquier, entonces Migración viene y hace un operativo. Pero eso es de manera muy irresponsable, venir un día a hacer un operativo de Migración. Porque lo que se supone es que Migración debe actuar en consecuencia, en función de lo que la ley le manda. Por eso la importancia de tener, sobre todo en lugares turísticos que son tan atractivos para la inmigración extranjera, sobre todo de los haitianos, porque es un lugar que provee muchas oportunidades, que hay trabajo, pero que sin embargo esa inmigración nos afecta en muchísimas cosas, que en ocasiones lo menor es el puesto de trabajo. Generan muchos males, le aumenta la presión a los ayuntamientos, de hecho. Le aumenta la presión a los gobiernos en los servicios que tiene que dar. Se generan inocuidades en muchos sitios. Se generan arrabales en muchos sitios. Se aumenta la contaminación ambiental en muchos sitios. Y ustedes lo saben. Somos cultura distinta. La respeto, la admiro en muchísimas, porque sé que han pasado por mucho. Pero cada quien debe cuidar lo que le toca. Yo cuido mi país, ustedes deberían cuidar el suyo. Nos hemos sacrificado por tener medianamente estabilidad y prosperidad en República Dominicana, pues entonces que los demás luchen por eso. ¿Que debemos ser humanos? Claro que sí, lo hemos sido y lo estamos siendo. Porque le estamos entregando nuestros hospitales y le estamos entregando nuestras escuelas, le estamos entregando nuestros puestos de trabajo. Tres renglones de los más importantes para el progreso y la formación de un país están en manos de los haitianos aquí en República Dominicana. Si eso no es solidaridad, no sé qué es. Al contrario, hemos sido demasiado solidarios, porque esa solidaridad motivada por organismos internacionales y por la anuencia y por la responsabilidad de estos gobiernos también nos generan problemas. Porque no es que nosotros tenemos esos problemas resueltos. Pero ¿a qué dominicano tú le puedes decir que tiene su problema de salud resuelto? Su problema de educación resuelto. Su problema de trabajo resuelto. Entonces, estamos compitiendo con el que no deberíamos de competir. Se supone que primero nosotros y luego, si sobra, los demás. Entonces, el tema de migración, inmigración, nos genera muchísimos problemas. Pero qué bueno que haya llegado Migración a Las Terrenas. Qué bueno que estén tomando conciencia de lo que esto significa para la prosperidad, el desarrollo y la sostenibilidad de este pueblo. Que ya tiene muchos problemas institucionales y gubernamentales. Y si a eso usted le agrega el problema de la delincuencia local con la delincuencia extranjera proveniente de muchas bandas que han visto Las Terrenas como un lugar atractivo para venir a vivir y desde aquí delinquir en otros lugares y aquí también,
Entonces sí podemos entrar en una situación de inestabilidad que pudiera traernos muchos problemas. Hay que ser delicado. Recuerden una palabra que yo siempre digo aquí en esta cabina. Las terrenas y todo polo turístico vive de su imagen. Esa imagen que enviamos, esa imagen tangible que podemos ver y esa imagen que se produce la gente en su cabeza de acuerdo a los demás problemas. Delincuencia, la gente se crea una imagen. Falta de agua, la gente se crea una imagen. Problemas de basura, la gente se genera una imagen en su cabeza. Oh, pero Las Terrenas es esa la imagen que tiene. No es tan solo lo que tú ves, es lo que se genera en tu mente imaginaria con poder de crear imágenes a través del pensamiento, a través de las noticias negativas. Sin imagen, no hay manera de sostener a un polo turístico. Pero no a este, no, a ninguno. Por eso el control que tienen, de hecho, los medios de comunicación, por ejemplo, en la zona de Higüey, sobre todo en la zona de Punta Cana, Bávaro, ahí todas las emisoras, todos los medios de comunicación pertenecen a los grandes emporios económicos. Y no es que no hayan problemas. En Bávaro hay 10 veces más problemas que en Las Terrenas. Pero ellos saben lo que eso significa. A ellos no les importa lo que pasa fuera de los hoteles. Por eso se ha creado un Haití en Friusa, donde no puede entrar la policía, donde es tierra de nadie o donde es tierra de ellos. Pero a eso no podemos llegar. A que se genere un Friusa en Las Terrenas no podemos llegar. Porque ahí sí es verdad que no hay vuelta atrás. Ahí sí es verdad que no vale denuncias, no vale hablar de medio ambiente, no vale hablar de permisos, no vale hablar de nada. Si dejamos que eso entre en esa situación, preparémonos para levantar la bandera de rendirnos. Perdimos Las Terrenas, podemos decirlo. Entonces, esos operativos de migración deben ser constantes. Y aquí tiene que haber una representación fija de migración que esté siempre dando seguimiento y verificando la cantidad de ilegales que llegan a Las Terrenas. Porque hay una cantidad de ilegales incluso que es necesaria. Pero esa que de alguna forma cubre las plazas que no pueden cubrir los dominicanos. Esos trabajos que los dominicanos ya están, no están dispuestos a hacer. Lo que pasa es que aquí a Las Terrenas no es tan solo está llegando la migración que viene a trabajar. Está llegando la migración que viene a hacer nada. Está llegando la migración que viene a delinquir. Está llegando la migración que incluso viene a competir con el empresariado local. Y ahí es que no podemos llegar. Si todo eso que yo estoy diciendo llega de manera regular, ordenado, con los procedimientos que implica la ley, perfecto. La ley da esas facilidades. Lo malo es que llega sin control. Y cuando las cosas llegan sin control, por lo regular se descontrolan. Y si se descontrolan, generan males. Y si generan males, perdemos. Y no nos podemos dar el lujo de perder en Las Terrenas. Ni en Samaná, porque no están solo Las Terrenas. Es todo Samaná. Yo recuerdo hace mucho tiempo que en La Majagua, donde yo nací, para tú ver un haitiano, tú tenías que comprarlo. Ahora, es increíble la cantidad de haitianos que hay en La Majagua. Pero así está Sánchez, así está La Garita, así está Los Robalos, así está Samaná, así está Las Galeras, así está toda la provincia de Samaná. Pero, señores, pero antes yo recuerdo, no sé si pasa todavía, que los haitianos no podían visitar el mercado de Nagua, que estaba totalmente prohibido que visitaran los haitianos el mercado. Claro, a competir, a comprar, sí. Hay cosas que tú tienes que desligarte de ese tema de patriotismo. Hay derechos que hay que permitirlos, que son internacionales, que son fundamentales, que son humanos. Pero al mercado de Nagua yo recuerdo antes que no podían entrar los haitianos a vender. Pero aquí tenemos todas las tardes a una esquina
ahí en Monte Adentro, 10 mujeres vendiendo, asando maíz ahí en el espacio público, a dos esquinas de donde le vive el alcalde, a una esquina de Luz y Fuerza. Y todas las tardes estamos permitiendo que eso se arrabalice. Y ya estamos permitiendo que muchas esquinas aquí estén siendo cogidas por nacionales haitianos vendiendo cualquier cosa. Pero aquí, en los supermercados, ya estamos permitiendo que estén vendiendo accesorios para celulares, que ya estén en los semáforos, cosas que no se veían antes, ya se están viendo en las terrenas, lo que indica el nivel de incidencia que están teniendo los ilegales haitianos aquí en las terrenas. Prácticas que no se daban, se están dando. Y en cualquier momento usted va a ver cómo problemas que no teníamos lo vamos a empezar a tener. Y yo siempre he reiterado, yo no tengo nada de ningún migrante, ni haitiano, ni francés, ni de nadie. Cada quien que cumpla con la ley. Y le exijo a mi gobierno, a mi país, que haga cumplir su ley migratoria. Porque no cumplir con la ley de migración es arriesgar nuestra soberanía. Y si perdemos nuestra soberanía, perdemos el país. Y si perdemos el país, tendremos que arriesgarnos a irnos a países que están peores que nosotros en una yola. Y tendremos que seguir siendo señalados en el mundo como los dominicanos, los que vienen a delinquir. Con un país que tiene las oportunidades, que tiene el potencial de darnos todo lo que nosotros soñamos y queremos. Pero para eso necesitamos un gobierno consciente, pero sobre todo una población consciente de lo que le toca hacer. El principal muro debe ser usted. Usted es que tiene que empezar a alzar la voz. Usted es que tiene que empezar a agruparse, a orientarse, a organizarse, no tan solo para el problema de migración, para muchísimos problemas que tenemos aquí, que tenemos en la provincia y que tiene el país. Y que por estar desunido y por estar pensando que individualmente con migajas vamos a resolver nuestros problemas, entonces lo que estamos haciendo es agravando los problemas, porque no le estamos buscando una solución a corto plazo. Estamos alargando el tiempo para que esos problemas puedan ser resueltos. Es la unión que va a hacer la diferencia. Eso de que la unión es la fuerza no es un mito, es una realidad. Y tenemos que unirnos para el problema de inmigración, para el problema delictivo, para el problema, todos los problemas que tenemos aquí en las terrenas, para que podamos disfrutar de todo eso que nos brinda este municipio rico. De lo contrario, vamos a tener una parte muy rica y otra parte muy pobre. ¿Cómo es lo que pasa en las terrenas? Esas dos terrenas, esas dos realidades que deben integrarse y que deben beneficiarse una con otra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue El Desayuno, señores. El desayuno de TRFM por el 95.5 y a través de todas nuestras redes digitales. A favor de compartir la transmisión, darle me gusta, suscribirse a nuestros canales y seguir fortaleciendo esta plataforma de comunicación para el bien de todos aquí en la provincia de Samaná. Mañana viernes, pues regresamos con más informaciones por aquí por TRFM y su desayuno. Gracias por su sintonía. Todas las mañanas en horario de 7 a 9. El desayuno. El desayuno. Escúchalo por Terra 95.5 FM.